Sí, señor. Fuerte el aplauso. Muchas gracias a la gente. Han invadido el estudio nuevamente acá. Es realmente impresionante el programa que tenemos hoy. Segundo programa desde acá, que con nueva escenografía, podemos decir, nuevo lugar. Pero tenemos cómicos, lo mismo de siempre, pero más. Hay noticias, vamos a tener. Espera. Ahora tenemos los saludos de Facebook. Ahora vamos a recibir que tenemos mi asistente personal, Marcelito, que estás ahí. Sí, gracias, querido. Gracias, mira, acá está. Gracias, querido, gracias, nunca cambies, Saludos, vamos a ir rápido porque el tiempo apremia en televisión y el tiempo es oro, ya lo dijo Berch. Saludos a los departamentos de Canelones, de Colonia, de Maldonado, de Cerro Largo, que nos miran siempre, y Montevideo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Saludos a la gente de Chile, Paraguay, Argentina, España, Canadá, Brasil y México, y a la colonia de Uruguayo que está en Oslo, en Noruega, que nos sigan atentamente de allí, con vitaminas G, así que muchas gracias. Saludos a los televidentes que nos escriben en Facebook, en la página que dale me gusta, estás ahí en Facebook, Vitamina G, en la página de Facebook, en la fanpage de Facebook. María Rosana Silvano, Nelvis Pacheco, Zul Handy, divina, preciosa, la señora de allá. Y Isabela Rossi, Juan Carlos Savo, Carmelo Aquino, Seba Oliva, Elena Marcel Furtado, de los mejores, un crack. Adriana Cor, Norberto y Miriam, Constanza Bellini, Enrique Panairo, Enriquito, lo conozco, un crack. Estela Causade, Paul Fernández, Daniela Richley y Daniel Braldi. Me cansé. Impresionante. ¿Cuánta gente nos escribe, señor Tolosa? Es realmente impresionante. Y agradecemos a la gente del Centro Vecinal, Teresa Sánchez, ¿no? Un fuerte aplauso que estamos aquí. Sí, señor. La verdad, tenemos la hinchada que vino hoy, la claque, así que bueno. Y bueno, y mandarle un saludo al negro, que se está esperando, negrito querido. Te mandamos un beso grande a todos y que te recuperes pronto. Así que Marcelito, te devuelvo la que tenga. Y bueno, ahora sí, después de tanta cháchara, tanto de saludos que bienvenidos son siempre y hay que darlos, hay que recibir a dos cómicos, a dos capocómicos que los recibo con un fuertísimo aplauso. Que aparecen en pantalla. Now, chickener baby, twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, come on, baby, now, come on. Paul McCartney, ¿qué es esto? No, nosotros también tenemos nuestra música de presentación especial, ¿no? La próxima vez me van a seguir a mí con la cámara así de frente. Julio Pedemonte, ¿cierto? No, esto es así. Es así, ¿cómo le va? Pero escucha, yo dije, presenté dos y me trajeron uno. ¿Qué es esto? Bueno, discúlpeme, pero esta vez me va a tener que soportar a mí solo porque mi amigo del alma, mi querido amigo Pánfilo, está en este momento teniendo familia. ¡Ah! ¡Qué divino! Un alien, de una pareja con algún ser de otro planeta. Exactamente, sí. No, le mandamos un saludo, pero bueno. Pero usted, siempre es un honor estar con usted, que es un gran capo cómico, usted lo sabe. Ay, no me diga eso, que me hace poner colorado. Tonti. ¿Qué le parece si mandamos a Borghetti Scurretti, o sea, un tape suyo? ¡Qué calidad! ¿Qué le parece que sí? ¿Vamos a ver ya? ¡Scurretti, sí! Mándamelo, señor director, ya. Primera escena, un ganso llamando a la gansa. Segunda escena, un ganso
llamando a la gansa. Tercera escena. Un ganso llamando a la gansa. ¿Cómo se llama la película? ¡Venganza! Nevito, tengo un chiste que está buenísimo. Bueno, contame. A ver. ¿Qué pasó? No, a ver si no hay nadie. Bueno, ahora sí. Bueno, primera escena. Sí. Unas muchachas con unos senos grandes. Segunda escena. Una ráfaga de ametralladora. Tercera escena. Las muchachas de senos grandes muertas en el piso. ¿Cómo se llama la película? ¡Se nos fueron! Ahí pasaba Orete Furrete. Impresionante. Impresionante. La verdad que, bueno, me voy esforzando. Bueno. Estamos trabajando para eso, bueno, en realidad. Es realmente impresionante. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos, especialmente a mi amigo El Negrito, que está en el sanatorio, sabe que lo llevamos en el corazón. Así es. Es así. Ya que pasaba el gran humor de Orete Curretti, ¿pero nos puede ofrecer un poco más de humor acá en piso? Pero cómo no. Usted sabe que a mí, en realidad, no... Hoy no traje nada preparado. Hoy justo venía leyendo un... Robando la plata. ¿Cómo que no? Que usted tiene que sacar chistes debajo de la manga. Discúlpeme, pero usted está cada vez más atrevido. Usted sabe que yo lo quiero, que lo quiero mucho, pero dejémonos de cosas y vayamos al... Vamos a contarle un poco a usted y a la gente lo que... Venía leyendo ahora en el ómnibus un artículo en una revista que habla en el Honda. Sí, en el ómnibus Honda, seguro. Usted le deja pegado en todos lados, qué sé, hágame el favor. Un artículo que hablaba sobre un estudio que hizo la Universidad de Harvard sobre el atuendo ideal para cumplir una fantasía sexual exitosamente. Realmente, fue una cosa que a mí me sorprendió. Fíjese lo siguiente, el atuendo se basaba en lo siguiente, una pollerita para las mujeres, ¿no? Una pollerita de cuero, cintas con tachas negras, ¿no? Botas, y eso simplemente como base y algún elemento que podía ser antifaz o alguna cosa por el estilo, ¿eh? Para eso se seleccionaron tres mujeres de la misma edad y cada una de ellas en diferente situación. Por ejemplo, la primera de todas era una muchacha joven que era soltera. Entonces, bueno, se esperó el momento preciso en el cual los padres no estaban en la casa y, bueno, ella esperó a su novio, bueno, media pudorosa, ella se puso una bata por arriba, vestida con los elementos, y cuando llega el novio... reventó. El tipo quedó enloquecido. Y bueno, lo que le puedo decir es que fue una noche de sexo impresionante. Desenfrenada, sí, seguro. La segunda era una mujer divorciada, ¿no?, que tenía un amante. El amante la lleva a un hotel de alta rotatividad, y bueno, la mujer sale del baño vestida con el atuendo, así... Y lo mira y el tipo que hacía doble flip-flap invertido, pegaba la cabeza contra el techo, se daba vuelta, se revolcaba la... Así, bueno, no te puedo decir. 4, 5, 6 veces, una noche de sexo impresionante. Veníamos muy bien con el atuendo, La tercera era una mujer casada. La mujer espera en su casa con la comida pronta a su marido vestida, ya preparada para él. Para el momento preciso cuando viene su marido del trabajo, llega el hombre, abre la puerta, agarra el control, prende la televisión, se sienta en el sofá, la mira y le dice, ¿qué de cenar, Batman? Inmortal. Lo tengo que felicitar porque es mortal. Es parte de la realidad y parte de los estudios que se están haciendo en Harvard. Para que la gente pueda aclarar. Realmente impresionante. Ahora, dígame una cosa. Usted que siempre tiene esas perlitas que a uno
de alguna manera le toca la parte... ¿Usted dice que te cuente un chiste antes de irnos a la pausa? ¿O ya tenemos que ir a la pausa? Me encantaría, por favor, hágame el gusto. Bueno, voy a contar un chiste. Espero que toda la platea que ha venido hoy que se estalle en carcajada. Ajá, vamos. Vamos. Y los tranquilos que va a contar, por favor, silencio. Viene más gente, ¿verdad? Está entrando gente. Bueno, pasen y acomódense, por favor. Silencio. Ahí está, vamos con este. Resulta que esto fue... Discúlpeme, pero... Ya, viste que está tremendo, ¿no? Ya arranca y está... Viste que ya te reí, ¿no? Paren todos, está, no se rían, para que no terminé. En serio... Déjenlo contar, por favor. Déjenlo contar. No puedo, yo sigo. Es así. Esto pasa en la calle, ¿no? Pero no se me ponga mal, por favor. No, porque juro. Yo sé que usted es muy sensible. Cada vez que empieza con los chistes. Tienes razón, tienes razón. Bueno, vamos de vuelta. Esto pasa en el. Se va a acordar del final, ¿no? Va una persona caminando. Esperemos un segundito. Pero es el Mano Santa. Usted necesita un poco de exorcismo para que le funcione, ¿entiende? ¿Eh? Porque a la gente hay que ponérsela en la mano. Uno tiene que... ¿Qué te pasa, Carlito? Girala. No, está bien, discúlpeme. Ahí, quédate ahí. Tranquilo. Quédate ahí. Bueno, vamos a liquear esto. Vamos a liquear este match. Es así. Una persona que anda por la calle, ¿no? Y, bueno, necesitaba ir a una carpintería, ¿no? Entonces le pregunta a una persona que iba, que era del pueblo, la zona, y le dice: disculpe, ¿una carpintería cerca de acá? Sí, esa de ahí, a dos cuadras, hay una, dice, y la veía justo a dos cuadras, se veía cartel grande, ¿no? Y dice: ¿y el dueño es bueno? Dicen que es medio de madera. La creatividad no muere. ¿Cómo te quiero? Vamos a una pausa. Pausa y seguimos con más Vitamina G. Segundo bloque de Vitamina G. Seguimos. ¿Qué programa? Aplauso, por favor. Sí, señor. Regamos con fuerza, fuerza. Segundo bloque. Estamos pasando bárbaro. Realmente bárbaro. Segundo bloque de Vitamina G. Segundo bloque. Estamos pasando bárbaro. Estamos pasando bárbaro, pero ya... Impresionante. Ya se tiene que ir, me parece. ¿Cómo que ya me tengo que ir? ¿Qué es esto? ¿A usted le molesta que yo venga acá y haga mi trabajo? ¿Para qué estoy... desarrollando esta habilidad la habilidad la desarrolla en el primer bloque y usted después discúlpeme. Usted discúlpeme, pero yo en realidad vengo presentando el programa hace muchísimos años. ¿Tres temporadas cuántas? No, he tenido mi licencia, por supuesto, pero ahora he venido con Cerruchotti. Pero venga para acá. Porque no sé si usted se recuerda, sí. No sé si usted se recuerda que en un periodo usted dijo, no puedo ir, y ¿quién estuvo acá aguantando? El mostrador, aguantando. Sí, y mire que cuando yo venía estaba flojito el piso. Cerrucho me llamaban, pero bueno. Cerrucho y... Usted véalo bueno, como quiera. Seguimos en el programa de Vitamina G. Usted sabe que tendríamos que llegar, tendría que llegar a que ya tenemos... El nene. ¿Qué es esto? Esto es un micrófono, lo toque que se puede. No, que señor, el tío Tolosa se va a enojar. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien, nene? Pero qué divino este niño. ¿Qué hace por acá usted solito? Sí, ¿qué hace solito acá? ¿Usted? Sí, me dejaron solo a mí. ¿Pero por qué? A ver, mire, espera, la barrera, el arquero dice que dos más para la derecha. Ahí estamos bien. Estamos pronto. Venía el tiro libre. Escúcheme. ¿Estás solo? Solo, sí. No sé dónde está Pispireta. ¿Y la madre? Tampoco apareció nunca más. No sé dónde está. Pero ¿es verdad que se lo vio con una pancarta caminando de ahí por un bulevar? Y... Sí, buscando a mi madre. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué está? ¿Huérfano? No. ¿Y qué pasó acá? Que parece que lo trajo mal esto. ¿Qué? ¿Hambre no está pasando? Estoy desnutrido, sí. Estoy flaquito. ¿Y quién le está dando de comer? Es aire nomás. ¿Es aire? O azaire debe ser. Es aire. Zaire Nara. Bueno, ¿qué le parece?
si vamos a ver un tape de humor de El Nene, o sea, de You. Bueno, ¿vamos a ver uno del Nene? Sí, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Manda el tape, señor director, del Nene. Hicimos con más vitamina G. ¿Cuándo te casaste? ¿Lo hiciste por iglesia o por civil? Por tu culpa, nene, por tu culpa. Mamá, me voy a jugar. Bueno, nene, pero portate bien, porque mirá que cada vez que vos haces una travesura, a mí me sale una cana. Ah, pero mamá, entonces vos de niña debías ser peor que yo. Mirá cómo tiene el pelo la abuela. Mamá, mamá, llegó el lechero. ¿Tenés plata para pagarlo o tengo que ir a jugar afuera igual que ayer? Buenísimo, nene. Un aplauso, señor, un aplauso. Parte del aplauso, impresionante, impresionante. Y nos olvidamos, me olvidé yo básicamente, pero le quiero mandar y saludar un abrazo muy profundo y un saludo muy sentido a la gente de Total Madera que nos acompaña, que están aquí. Que no sé, está cortando el cable en este momento, estaría cortando el cable. Total Madera, lo tenemos acá, ¿está? Ah, qué lindo, Total Madera acá. Ahí, pum, pum, ahí un poco más. Ahí está entrando Total Madera, impresionante. Un saludo a la gente de Total Madera que siempre nos siguen. Y es donde vive Pinocho. ¿Y donde vive Pinocho, claro? Me gusta Pinocho. Ah, sí, le gusta. ¿A vos te gusta Pinocho? Me gusta. Bueno, muy bien. A ver, así estamos, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, antes de mandar la pausa, ¿qué le parece una rondita de chistes? ¿Qué le parece? A mí me parece muy bien. ¿A Nene? También, me gustan los chistes. La vamos a tener que hacer así. Así que, ¿guste o no? Así que, ¿empezamos? Bueno, ¿cómo no? Bueno, ¿se lo tiene? Y bueno, mire, le voy a contar una cosa. Resulta que un papá compró un robot, pero un robot que detectaba las mentiras. Ajá. ¿Cuántos padres pueden querer un robot que detecta mentiras? Muchos. Bueno, resulta que el niño estaba en el living de la casa con su padre y con su madre y el padre le dice, Juancito, sé que no fuiste al colegio. Cierto, no fui al colegio, pero me fui a lo de Pedrito, que es mi amigo. ¿Y qué estabas haciendo lo de Pedrito? Y fui a estudiar. Se acerca el robot y le pega un cachote. Lo reventó. El chiquilín dijo, no, en realidad estábamos viendo una película que era una documental. Se acerca el robot. Lo reventó. Dice, bueno, ¿qué? No, era una película porno. ¡Ja, ja, ja! Vieron que el robot iba a servir y miraba a la mujer, ¿no? El robot este va a servir. Dice, mirá, yo te voy a decir que cuando yo tenía tu edad, nunca miré una película porno. Viene el robot, ¡pum! Le pega un cachote al padre, ¿viste? Dice la madre, hijo tuyo debía ser. Y viene el robot, ¡pum! Y le pega un cachote a la madre. Siempre, un aplauso al señor. Siempre con el picaresco siempre. Bueno, hacemos lo que podemos. Siempre un poco de picarejo que siempre le agrega el señor Carlito. ¿Y usted qué tiene, nene? Usted no me ponga nada chancho, por favor. No, bien de animalito. Animalito. Pero me que siempre animalitos son de doble bien filo. Tierno. A ver. Bien tierno. ¿En qué se parece un hipopótamo a una cama? ¿En qué se parece un hipopótamo a una cama? ¿En qué se parece? El hipopótamo es paquidermo. ¿Y la cama? Paquiduerma. Buenísimo. Es que no te puedes dormir con ese chiste. Evidentemente. Juan, corre. Bien, ahora voy a contar mi chiste, antes de ir a la pausa, si me lo dejan. Está. Pues es la continuación. Bueno, ¿eh? Sí, este es bueno. Bueno, me lo contó Carlitos. Carlitos 1, que es Juan Peñarol. Bien. Es la continuación del otro chiste, que contábamos que el tipo iba buscando una como Total Madera, un lugar, digamos, y dijeron que era de madera el dueño, ¿no? Evidentemente. Pero el tipo le dice, pero yo no le pregunté si era de madera, yo quiero saber cómo es como persona. Ah, no, es buena madera, realmente es de buena madera. Es buenísimo. ¡Pausa! ¡Pausa! Seguimos con más vitamina G. ¿Cómo te quiero? No lo entendí.
Seguimos en Vitamina G, tercer bloque. Así es, con toda la fuerza, la mejor onda. Seguimos en Vitamina G, un programa. La estamos pasando realmente impresionante, realmente impresionante. Estimado. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, por cierto. Me alegro. ¿Qué cuenta? ¿Qué andás? Acá andamos paseando un poco. ¿Y por dónde viene? ¿Cómo viene de campaña así nomás, caminando usted? Sí, venía con el caballo por ahí, vi luz acá y entré. Pero qué onda, ¿qué tiene? ¿Qué? Y dígame, la China o algo, ¿qué opina? ¿Qué China? Buah, no se haga, no nos vamos a pisar la sábana del fantasma, ¿no? No sé qué me está diciendo, ¿no? Remember. No tengo memoria, no sé qué pasó, yo pasé por acá justo y vine. Ah, sí, ¿y no se acuerda de lo que pasó la semana pasada? Ah, apenas me acuerdo lo que comí al mediodía. Sí, vi un refuerzo en Facebook. No sé si. Sí, sí, la cena de. Opa, opa. Buah. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Juancor? Querido Juancor, ¿cómo anda? Juancor. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? Ah, no, bueno, habla. Bueno. Emocionadísimo. Sí. Emocionadísimo. Y la flor, y los pajaritos, y el amor. Se respira la primavera casi. Sí, se respira la primavera, sí, señor. Sí, señor. Don Washington. ¿Qué? Que mire quién está el bobeta. Sí. Un amigo, ¿no? Por supuesto, compañero de andanzas, ¿vivo? Hermano del trabajo, sí señor, sí señor. Sí, ¿todo bien? Todo bien, sí, todo bien, estamos tan contentos, ¿vivo? Con esta... ¿Eh? ¿Y usted qué opina de Bobeta? Pero, a ver, estamos en un programa de televisión, esto no es TNU Noticias, estamos en Vitamina G. ¿Pero qué? Dígalo, vos mímica. ¿Mimo? ¿Pero qué es esto? ¿Tolosa va a poner un cuadradito con Emi ahí con la...? Lo noto medio raro a usted, Juancor. ¿Qué le está sucediendo? ¿Usted tiene la reminiscencia del pasado en la cabeza? ¿Eh? Me parece. Pero, espere. Hay señales. Espere, a ver, ¿qué es eso? Uy, ¿y esto? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? Bah, es complicadísimo hacer un programa así. A ver, no sé, se complica. ¿Qué cuernos vi? ¿De qué estamos hablando? ¡No se me haga el vivo! ¿Pero yo? Que yo lo tengo calado a usted, ¿eh? Mire que yo lo tengo calado, ¿eh? Estamos en el bloque de quién? De Don Washington, ¿entiende? ¿Eh? Mire, ¿usted vio el gesto que hizo su China? La China es mi China, ¿entendió? Nadie discute eso, pero ¿usted vio lo que está haciendo? Y ya la veo, sí, la veo. Bueno, ¿le parece si ya mandamos tape? ¿Le parece? Y vamos a ver de Don Washington, el tape de Don Washington, acá, por vitaminas. Que vamos a ver qué pasa. Era una noche oscura como busca el lobo. Yo iba andando tranquilo con mi caballo, caminando por el campo, cuando de repente, de entre los arbustos, veo bruta luz colorada. Salto el caballo y grito: ¿Quién anda ahí, conejo? Y podrá creer que era el mismo diablo. Entonces le grito: ¡Ah, Maula! ¡Sí, sos tan guapo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que yo te voy a arreglar a vos! ¡Sí, que acá va a salir solamente uno vivito! Entonces, agarré la rienda del caballo con la zurda bien fuerte, cacé mi facón y lo garroñé de un taconazo. ¿Y vos podés creer que reculó? ¡Sí, reculó! Entonces, le tiré otro taconazo y reculó. Y vuelta y otra vez reculó. Y el pingo que se me ponía nervioso. ¡Quieto, bicho, quieto! Y le
tiro otro taconazo y pienso, este endiablao no me va a ganar. Entonces agarré fuerte con la zurda la rienda del caballo y cuando voy a tomar impulso, se me viene arriba. Entonces revolié la zurda y lo reventé en caballazo. ¿Lo mató? Y claro que lo maté. Ni me diga que tuve que volver a pata hasta el rancho. Sí, señor, como 20 leguas. Tenía que llegar antes que se despertara la patrona, no sea cosa que se me pusiera nerviosa. Bueno, mijito, así se escribe la historia, ¿vio? Ahora sí, me voy a ordeñar la lechera que se me está haciendo tarde. Hasta luego, Qué gaucho exagerado, mire si va a caminar 20 leguas. Y seguimos, qué lindo, ahí pasaba Don Washington. Qué lindo, ¿no? Pero qué lindo el tape de Washington. Y qué lindo la primavera. Qué lindo que ahora los pajaritos, el calor, las parejitas que salen a flor. Todo eso, qué lindo. Como esta pareja, como la China y el Bobeta. No, qué Bobeta que soy. Perdón, quise decir Don Washington y la China. ¿Qué escuché yo por ahí? No, perdón, Don Washington, sepa entender, fue un desabrupto que tuve, ¿no? Quise decir la China y Don Washington. ¿Usted me está queriendo decir que esta China, mi amigo el Bobeta, y mi amigo el Boleta, mi hermano del alma, y la China, que es parte de mi corazón, es parte de mi sangre, hágame el favor, porque además, Don Juancor, yo le voy a decir y explicar que en mi rancho, que el que manda, como me decía mi tata, el que manda, ¿quién es? El que manda es el hombre, el Don Washington, porque es una estirpe de los estirpes, ¿entiende cómo le digo? Es así, porque en mi rancho yo digo, ¡anda a lavar los platos! ¡Anda a lavar los platos, vio! Así le va a usted, me parece. Así le digo, ¡vaya a ordeñar la lechera! ¡Dale a ordeñar la lechera! Explicado. ¡Calladita la boca! ¡Derechito! ¡Sí! Y no me venga con cosas de que los cuernos ni de qué cosas, porque donde yo tenga los cuernos, le reviento a ella. ¡Cállate la boca, pedazo de sotreta! ¡Gaucho sotreta! Te voy a decir una cosa y te voy a decir, mira, yo sí te meto los cuernos y sí te los meto hasta el tuétano, te los meto. ¡Los meto con el Bobeta! ¡Ya está la mato, ¡Déjame! ¡Pero! ¡Lincoln! ¡Agarrame porque donde acaba de correr sangre! ¡Para! ¡Agarrame que lo va a matar! ¿Dónde está mi facón? ¡Agarrame! ¡Dejé el facón esta! ¡Para! Respire hondo. Ahí está, ahora sí. Cálmese usted también. Ahora vamos a calmarnos, ¿está? Y vamos a contar todos un chistecito, ¿está? Para calmar. ¿Y sabe qué? No sabe por qué, pero yo intuyo que la China hoy trajo como 10, 14 chistes, creo, más o menos. Así que... Me sequé, míreme, con este hombre. No mira que se olvidó de los chistes. Me olvidé de todo, ese hombre acusándome de no sé qué, me acusaba, horrible, espantoso, mire. No sé, bueno. Se cansó. El chiste, a ver, o sea, apaga este incendio. Bueno, una pregunta te voy a hacer, Juan. ¿Vos sabés lo que es una monja? ¿Qué es una monja? Vamos, sí. ¿Qué es una monja? Bueno, es una mujer que se casa con Dios, porque no hay Dios que se case con ella. ¡Bienísimo! ¡Aplausos! ¡Medalla! ¡Aplausos! Vamos a por la revancha. ¿Es un chiste? No, esto no es un chiste, esto es una realidad.
Bueno, el asunto es que yo me estoy empezando a dedicar a la colombolofilia, a la colombofilia. Voy a ser colombófila. ¿Qué es eso? Cosa rara, vio. Colombo. Para que ahora llega, ahora para. Usted porque es un ignorante. Tengo allí en una tapera, en el fondo del rancho, 250.000 palomas. ¿Paloma mensajera? No, no le ensajero, le estoy diciendo la verdad. Hágame favor, esta china tiene cosas cada vez más raras. Pregunta, mire con quién le pongo. Atrevido. Bueno, no, la verdad que eso sí es cierto. Estoy dedicándome a la colombofología y también a la murciélagología. Ando con el tema de los murciélagos. Se está dando mucho la crianza de esos bichos. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, pasó ser que el otro día estaba... Y hablan, mis murciélagos hablan, son... Sí, son habladores, tienen parla. Y resulta que estaban dos murciélagos ahí... ¿Con a quién salir, vio? Sí, sí. Dos murciélagos conversando, ¿no? Y entonces viene uno y le dice, che, qué horrible esto de que no... Hace tiempo que no hay sangre por acá por estos pagos. Nadie puede chupar sangre, estamos todos secos. Y sí, estaban ahí quejándose de eso. De repente ven que viene un murciélago volando, ¿no? Con toda la boca ensangrentada, todo, chorreándole la sangre, así. Entonces eso que estaban conversando le dicen, pero ¿y cómo hiciste vos para conseguir sangre que te vemos que está todo chorreando? Y él le dice, ¿vieron aquella pared que está allá? Sí, le dice todo, bueno, yo no la vi. Fuerte el aplauso, la gente se está descostillando de risa. Y ahora, ¿cómo es? Llorábamos de risa. Llorábamos, exactamente. Washington. Usted sabe que cuando a uno le viene estas cosas que de angustia, yo le me viene a veces un catarro. La vuelta pasada, yo estaba en la puerta del rancho, pero no de mi rancho, de usted conoce al Negrito O'Neill. ¿Al Negrito O'Neill? ¿Le pasó los toros? No, el Negrito O'Neill. Sí, 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 un gran. Sí, sí. Yo le voy a contar un secreto interesante. El Negrito O'Neill es, a pesar de ser negro... ¿Qué quiere decir con eso, a pesar de ser negro? ¿Qué quiere? Es afrodescendiente, ¿vio? Afro. Importado, sí, de allá de las africadas. Sí, viene tocando los tambores y todo, pero además en este caso este negro... Viene en barco ruso y baja ahí en Yaguarón y lo dejan en el Melo y así pasa la cosa. ¿Usted me va a hacer la de Pánfilo? No se me haga el vivo. No se me haga el vivo, ¿eh? Pues acá yo soy el que estoy herido del corazón, ¿entiende? Bueno. Preferir siempre estar herido del corazón, siempre. Bueno. Cuente. Para rascarle le voy a reventar esta china a los dos, mire, esto es. Bueno, y entonces le cuento. El Negrito O'Neill es organista, ¿vio? El organista del pueblo recibido, ¿sí? Y es el que lo tienen contratado en la iglesia. Pero de fija, así de una, ¿vio? Ajá. Y estábamos tomando unos mates, le digo, que ando con un poco de catarro, ¿vio? Que voy a tener que ir ahora a esto de vitamina G. Catarro, me dice. Sí, catarro. ¿Cómo no? Yo no tengo catarro. ¿No tiene catarro? Dice. Le digo, y me dice, no tengo catarro. ¿Quieres? Ahora tengo un secreto especial. ¿Un secreto especial? Ayúdame. Me lleva para adentro. Tenía en uno de las habitaciones del rancho un órgano, bruto órgano ahí en el medio de la habitación, y arriba del órgano que tenía una jarra con agua y un preservativo dentro. Y digo, y escúcheme, con todo respeto, Negrito O'Neill, con todo respeto, pero ¿es del remedio? ¿El remedio? Sí, es del remedio. Cosa rara, ¿no? Sí, mismamente. Pero resulta que me lo encontré tirado y agarré, mire el papelito y decía, colóquelo encima del órgano y manténgalo en un lugar húmedo. Y usted no va a tener nunca más terribles enfermedades. Cierto. Desde entonces hasta ahora, ni un catarro. Salí, me compré uno. Escúchame. Es así. No, casi funciona. No, bien. Muy bien. Qué bruto que sos. Pero... Bueno,
Permítame, voy a contar uno rápidamente porque el tiempo apremia, ¿sabes? Este es cortito, cortito y al pie, mira. Esto es así, esto es un restaurante, pasa, ¿no? Entra el hombre, bueno, que va, pide unas milanesas para comer, ¿no? Va, come, pasan. ¿Al pan? Ahí al vino, vino. Y están comiendo ahí una milanesa, bueno. ¿En dos panes? Sí, en dos panes. Come, mire que tenemos que hacer la pausa y su cortijo y su combo se complica, sí. Entonces, bueno, come, come, pasa el tiempo, no sé qué pasa, media hora, dos horas, y ve que el mozo lo mira y este tipo no se va más, dice, que es una cosa increíble. Se acerca y le dice, señor, bueno, estamos cerrando ya, tiene que pagar, ¿sabe? Dice, no, yo no voy a pagar nada. ¿Cómo que no va a pagar nada, señor? Tiene que pagar las milanesas, usted se acaba de comer, tiene que pagar. Mire, el que las hace las paga, así que yo... Así que buenísimo, es muy bueno, es muy bueno. Así que ahora que estamos en este momento de paz, de tranquilidad, vamos a mandar una pausa, ¿le parece? De paz, de tranquilidad, hágame el favor, tengo estos dos acá. ¡No! Ahora, ¡no! ¡Pausa! ¡Pausa! Y seguimos con más Vitamina C. Y seguimos con Vitamina G, cuarto bloque, la estamos pasando, pero de novela. Y déjeme mandarle un gran saludo, que me estaba viendo el programa, no dijo, porque le mandamos un saludo divino, y está Eleno Marcel Furtado, que le pido un fuerte aplauso. Y vamos a llamar al locutor comercial que va a dar este PNT, que se llama... ¿Tenés problemas con la herrería? ¿Tienes que hacer unos arreglos? Pero tontín, llama a Prácticos y Productos y Soluciones. Al 094-444-517, que está acá abajo. Está acá, el número lo tenés acá. Y si no, lo llamas al 2507-8748. La verdad, la atención es de primera, y tenés el respaldo carabino, obviamente, ¿no? www.prácticos.gimados.com. Productosprácticos@gmail.com. Y bueno, te atienden todos. Y como decíamos siempre, está Marcel, está Eleno, está Furtado. Siempre están todos, bueno, son divinos ellos. Así que acá va un pegotín. Pero no se me pega porque no soy del ataque, no es mínima. Bueno, ahora sí, vamos a recibir al gran candidato, porque estamos en la época de políticos que hay que votar, época de campaña electoral, y hay que recibir al número uno, al señor Esteban Alderete. ¿Y dónde está? ¿Vino? Bueno, debe haber sido un error. Vamos a recibirlo con un fuerte, pero fuerte aplauso, ¡el señor Esteban Alderete! ¡Bravo! ¡Va! No. ¿Y quién va a hablar? ¿Qué? ¿Dónde está Esteban Alderete? Pero señor productor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, jovencito? ¿Cómo era su nombre? Que no recuerdo. Jean Carr. ¿Jean Carr? Jean Carr. Jean Carr. Buenas tardes, Jean Carr y toda la audiencia. Bueno, no, Alderete no vino en el día de hoy. Y ustedes saben que a rey muerto, rey puesto. Y el que fue a Sevilla perdió su silla. Y... ¿Quién va a hablar? Mamá. Discúlpeme, querido, con todo respeto, pero con todo respeto, Porque no me hable al cuete, porque al cuete le hablo yo, que soy el responsable, querido. Pero qué... Oh, no, me parece que como jefe de comunicación tendría que hablar yo, en nombre de cuete. Escúcheme. Yo soy la esposa y vicepresidenta. Ustedes dos son dos fantoches. ¿Quién va a hablar acá? Pero yo tendría que hablar porque soy el responsable económico, querido. Yo soy el jefe de comunicaciones, tendría que hablar yo. Vamos a ver, esperen. Vamos a mandar ahora que nos están hablando, me hablan por la cucaracha esta que tengo acá. Me estaba picando la cucaracha. Ahora sí, me dicen que ahí tenemos un mensaje del doctor Esteban Alderete. Que nos mandaron, sí, así que tenemos la exclusiva. Mándela, señor director, por favor. Vamos a escuchar lo que dice. Un momento de tranquilidad, estoy acá en casa, me voy a tomar un whiskycito que al bien me lo tengo merecido porque todo el día
trabajando para llegar a ser presidente. No es algo fácil. Ay, momento de tranquilidad. Tiene que ver este mal de mi corazón. ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿Qué estás haciendo acá? Ni nada, mi amor. Vengo de la iglesia. ¿De la iglesia? Sí. ¿Pero qué fuiste a hacer a la iglesia? Bueno, ¿pasás haciendo a la iglesia, che? Sí, rezo, mi amor, para que a vos te elijan como presidente. Pero la otra vez caíste a las 3 de la mañana y me habías copeteado. Vení. Claro. Claro, mi amor, porque el cura me dio el vino santo, el vino sacro. Pero bueno, está. Bueno, tenés que tomar eso. Menos vino santo de ese, porque la verdad es un bochorno. Podías meter la llave en la zapadura y no se disparó la alarma. Casi salen los rugbyers a morderte. Ay, gracias por preocuparte por claro mí. Claro que me preocupo por ti. Gracias. Chiquirina, vas a ser la primera dama. Yo voy a ser presidente, sí. Y vas a ser la primera dama. Ay, ¿te imaginas? La primera dama. Vos, sí. Yo, la primera dama. Claro. Ay, de todos los actos de beneficencia, en todos esos lugares vas a estar vos. Ah. Esa carita va a estar ahí por todos lados. Bueno, no importa. Escuchame una cosa, mi corazón. ¿Sabes qué? El padre, el cura, viste que vengo de la iglesia, sí. Me dijo si vos no podíamos hacer una donación de unas 500 rosas para el altar. Pero unas 500 rosas la semana pasada, no sé, fue que lo que pidieron la otra semana, comida para los pobres, pero ¿qué se empieza bueno, a amor. Que soy un banco. No. Por eso, sin ser humano. Bueno, está, déjame ver, déjame hablar con después con igual el 500 rosas, viste que no están. No, no, déjame ver con el que puedo conseguir algún canje o algo gracias, corazón. Vos sabés que el cura a nosotros nos tiene tanto aprecio. Yo me imagino, así me parece mucho dejar de ir a la iglesia, empezar a tomar otro rumbo, hacernos masones, algo por el tiro. Eso me parece que. ¿Hacernos qué? Sí, masones. Otro día te explico lo que. Ay, rey, no tomes más. No tomes más. Adiós. Cosa, pero no ¿qué estimado presidente? Estimado presidente. Ah, pero ¿cómo pero le va? ¿Cómo anda? ¿Pero cómo anda? Pero es un placer, pero vengo muy preocupado. Muy, ¿pero por qué preocupado, che? Si no, está siendo fantástico, la gente está respondiendo a nuestra propuesta. La gente está respondiendo, pero no estamos teniendo fondos. ¿Pero cómo que no hay fondos, che? No tenemos fondos. Y todas esas plata no, que recaudamos sí, los colaboradores. Que su señora, que su hija, que su madre, escúcheme, vamos a tener que regular aquella manifestación que hicimos. De los recolectores de basura por la rambla, la plata la terminamos, todas las puertas que conseguimos la terminamos. ¿Y de dónde sacamos plata? Ahora déjeme pensar. No sé, pero ¿usted no tenía una casita en la playa de Halle? Yo, sí. Y véndala, hombre, y ponle la plata para campaña. ¿Pero me casa? Sí, pero no se preocupe que yo cuando sea presidente usted lo va a recuperar. Más, usted sea ministro. De economía. ¿Se imagina usted, ministro de economía de mi gobierno? ¿Ministro de economía? Primer ministro, La casita de Loredi Berri. Vas y véndala. Ministro de economía. Téngame fe, téngame fe. La casita de Loredi Berri, ministro de economía. Papi. Hola, la nena. Pero ¿cómo estás, nena? Qué grande que estás, ¿eh? Sí, todos los días te veo más grande. Papá, necesito hablar de serio. Necesito plata que me des porque voy a salir con mis amigas. Plata, bueno. No sé, 500 pesos te alcanzarán, che, no, porque para la entrada del baile, que se yo. ¡$30,000! ¡Pasaré por un triste loca! ¿A dónde eso vas a ir con $30,000? ¿A Miami? ¿Dónde crees que vas a ir? ¿A Miami? ¿Pero con quién vas a ir? Con todos mis amigos. Con todos tus amigos, pero todos van a perder el mayores de 18, todos votan. Vamos a déjame hablar con el contador a ver si te puedo hacer un cheque. Pero tranquila, sí. Qué chapa. Linda la nena, Dios, anda. No, mejor que estudies, che, porque qué cosa. Señor, vete. Usted también tiene problemas, ¿qué problema tiene? Sí, tiene problemas con su Twitter, se lo hackearon. ¿Me hackearon el Twitter? Le hackearon el Twitter. Cuéntame, che, pero no sé nada. Cosas pasan. ¿Pero cómo que me hackearon el Twitter y yo estaría dormido? No está entendiendo. Lo que usamos para llevar adelante la campaña. Sí. Donde promocionamos todo, se lo hackearon. Pero qué cosa. Pusieron foto de su señora con. ¿Foto de mi señora, mi amada esposa? Rodeada de los otros candidatos. ¡Mira eso! Pero si alguien lo ve, eso es terrible, no tiene forma de borrarlo. No, pensamos. Pero eso tiene que estar trucado, es una campaña en mi contra. Pensamos que están haciendo. Más seguridad informática. Eso, más seguridad informática. Pero vaya. A ver si se consigue una novia, usted, déjese. Imagínese usted, cuando sea. Presidente de Antel. ¿No tiene unos manguitos para prestarme? Bueno, gracias. Ay, no puedo más, no tengo un minuto de paso. Y ahora quiere. Mamuchi. ¿Cómo está, Mamuchi? Mi querido Estevito. ¿Qué pasó? Estamos en graves problemas, corazón.
Pero no me asuste, mamá. ¿Qué pasó? Vas a tener que dejar la candidatura a la presidencia de la nación. ¿Cómo? ¿De qué se enteraron? Che, algo oscuro de mi pasado. Pero ¿cómo puedo haber sido? El presente, Estevita. No. ¿Qué pasó? El televisor 65 pulgadas. Sí, precioso. El televisor que compré, el último que compré, divino. ¿Compraste el último que compraste? El último que compré, claro. Es trucho. ¡No! ¡No! ¿Cómo trucho? Estevita, mira que están todas las pirañas alrededor. Alderete. Alderete trucho. ¡No! ¡No! ¡No puedo decir! ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, mira. Para que no se entere. Mira, mijito. Que tengo mucha confianza con la servidumbre. Pero ellos son los que pueden hablar, ellos son integrados de trucho. Y la chica que limpia. Sí. El mueble, sí, del televisor, sí, sí. La repisa que está de costado, claro. no la que limpia la repisa de enfrente, la que no, limpia la repisa, sí, donde está el televisor. No se podrá arreglar con esa. Sí, nada más que $8,000. ¿$8,000 por silencio? ¡Parece demasiado! $8,000 y ni una palabra. Yo no puedo pagar en cuotas, qué sé yo. Sí. $8,000 nada más. Alderete. Presidente. Me convenciste. Yo te consigo. Voy a hablar con el contador. Voy a hablar con el contador y le pido los $8,000 y cerramos la boquita a la señorita. Vaya, vieja, vaya. Hágame milanesa. ¡Basta, basta! ¡Qué difícil es ser candidato, che! ¡Pero qué horrible! ¡Así no se puede! Pero qué grande, ¿no? Ahí pasaba Esteban Alderete. ¿Qué vieron? La magia. La calidad. ¿Qué le puedo decir? El carisma. ¿Cómo le llega al pueblo? ¿Cómo tiene esa llegada convincente? Que es esa nueva... Paren un poco, me están empujando. Esa calidez que solo le da un candidato único como es Esteban Alderete. El doctor Esteban Alderete, que la verdad, y como pocos, ¿eh? Yo la verdad que no... ¡Cállate la boca, jovencito descerebrado! ¿Qué estás diciendo? Acá la única candidata soy yo, la esposa de Alderete, que por supuesto voy a ser la vicepresidenta. Y bueno, al poco tiempo supuestamente lo que pasará es lo que debe pasar, que es que va a sufrir un accidente de tránsito, un ataque al corazón o algo por el estilo, y yo pasaré a ser la presidenta de la nación. Discúlpeme, querido, discúlpeme, querido, pero aquí... discúlpeme, señora, pero usted no tiene nada que hacer acá. Lo fundamental es estipular los mejores impuestos, los mejores descuentos para todo el mundo. Es un chat. Porque esto es lo fundamental, el cohete se va para arriba. Lo principal del cohete son las comunicaciones, tanto el Facebook como el Twitter, el WhatsApp. Por eso hay que votar al cohete. Son unos chantos, ustedes dos. No, son unos chantos. Igual... La nueva mujer presidenta. Unos ladrones. No, ¿qué? Esto es lo fundamental, son las cuentas y todo. Paren un poco, que tengo... ¡Peluquería libre! Es un programa de mujeres. Es un programa de televisión, entonces es una cosa seria, guionada, ropa armada. Además, no van a pagar impuestos, ¿se acuerdan? Sí, ¿sabe qué? Mire, voy a hacer una cosa. ¿Y zapatos adentro? Sí, mira, toma, agarra el control y acá. ¡Y querido partido del cohete! ¡Vamos al cohete! Here we go.